Trabajadores de Intagas y la dirigencia cívica de Tarija marcharon esta jornada, rechazando la intervención de la ANH a oficinas en Yacuiba, Villamontes y Caraparí. Lamentablemente, en el Chaco han sido avasallados por la policía, por la ANH y por todo lo que hay yacimientos, y nuestros trabajadores están en la calle. Es una primera de las movilizaciones y bueno, creo que es un éxito. Ahí está el pueblo, ahí están los vecinos, los barrios, están los microempresarios, toda la gente que depende de un trabajo en Intagas. Los trabajadores aseguran que no permitirán que el gobierno se apropie de empresas tarijeñas. Primeramente agradecer al pueblo tarijeño por esta acogida que tenemos. Ellos están viendo de que Intagas sí es una empresa que tiene mucho potencial. Nosotros estamos movilizándonos, ayer hemos llegado de Yacuiba, hemos visto el abuso de la policía, el abuso de la ANH, tomando nuestras propias instituciones, dejando a nuestros compañeros trabajadores en la calle. Eso no lo vamos a permitir. Si nos tenemos que dirigir a la paz, lo vamos a hacer. Pero agradecemos a la Central Obrera, a nuestra federación, a nuestra confederación, que estamos unidos. Hoy la lucha comienza aquí, compañeros, y no vamos a dejar que esto... que los trabajadores se queden en la calle, porque también tienen hogares y son parte de este pueblo.